bye ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Nunca antes en la historia de México se habían presentado unas elecciones que se definieran tan pronto, al menos en la teoría, y hablo específicamente de las más importantes para todos los mexicanos, que son las presidenciales, pero también las relativas al municipio de Benito Juárez, donde cada vez parecen más definidas. Aún faltan poco más de 20 días, pero el agua está más clara que nunca. Ya incluso Andrés Manuel López Obrador tiene perfectamente planeado su cierre en el Coloso de Santa Úrsula para iniciar los festejos, como él lo ha dicho, el próximo 27 de junio, justo el día que juega la selección de fútbol su último partido en la fase de grupos del Mundial de Rusia. Y para la hora del cierre de Andrés Manuel ya sabremos si el Tri pasa a la siguiente ronda o no. Hace poco, y tras la polémica generada por la fiesta de despedida en, lo, en la que participaron algunos seleccionados con mujeres de moral distraída, seleccionados a quienes les llovieron críticas muy fuertes por el importante compromiso que tienen en puerta, escuchó una frase muy certera de un comentarista deportivo que decía, si a los políticos les exigieran al menos la mitad de lo que les exigen a los jugadores de la selección, tendríamos otro país. Y es que nos rasgamos mucho las vestiduras y la selección pierde o juega mal y el país se paraliza para ver los juegos, sobre todo en un mundial, pero muy pocos hacemos como ciudadanos eh, algo para cambiar o mejorar y exigimos aún menos a los políticos para que cumplan adecuadamente con su trabajo. Y tal parece que la única manera de lograr ese desahogo es a través de la risa, con los famosos memes, lo que puede revelar muchas cosas no necesariamente buenas de una sociedad. Falta ya muy poco para saber de qué manera cambiará este país. Pues si bien el 2 de julio todo el mundo seguirá con sus labores cotidianas, de manera eventual irán cambiando algunas situaciones, para bien o para mal nadie lo puede saber, pero cambiarán. Mientras que Cancún seguirá siendo uno de los destinos turísticos más visitados de todo el mundo, pero el problema de la violencia desde luego no podrá resolverse de la noche a la mañana, independientemente de quien llegue a la presidencia. Ahora más que nunca las autoridades, los empresarios, las asociaciones civiles y los ciudadanos en general debemos cerrar filas para que la ciudad no siga ese rumbo incierto que parece seguir desde hace años y tenemos que empezar saliendo a votar eh, el día de la jornada electoral por el que cada uno decida sin condicionamientos ni presiones de ningún tipo. Solo así lograremos la democracia que tanto eh, hace falta en este país. Pueden o no gustarnos las, los candidatos que hay, pueden o no convencernos sus propuestas, pero es lo que hay y alguien debe tomar las riendas del país y de nuestro municipio. Ojalá que en ambos casos quienes ganen de verdad tengan las mejores intenciones. Hasta la próxima.